Hola amigos, otra vez. Seguimos con el tema del maltrato a la mujer y el impacto en la infancia. Para ello, os recuerdo, tenemos a Arantxa Arnedo, de la Policía Nacional, del SAF. Tenemos a Javier Amores, el magistrado juez titular del juzgado número 1 de violencia sobre la mujer de Santander. Eva Arroyo, psicóloga clínica del área de psicología del Hospital de Sierra Llana. Y Félix Martínez, creo, del SOAM y la Casa de los Muchachos. Félix, estaba contigo hablando sobre cómo desde la educación y desde la educación en la familia se veía, pues eso, a veces la violencia como un ejemplo que desgraciadamente era, bueno, pues si veías que era factible conseguir algo, porque sobre tu madre, por ejemplo, lo está consiguiendo su marido, tu padre, pues aprendes ese mecanismo. Hay veces que la violencia se cronifica. Eso es terrible, se cronifica y se convierte en eso, en un ejemplo, ¿verdad? Pues sí, no cabe duda que estamos hablando de un tema preocupante, como es el tema de la violencia de género y los menores y cómo afecta, ¿no?, a los menores. Y tenemos que analizar, pues, el proceso evolutivo de los menores. Entonces, se cronifica, pues, porque muchos ya lo sienten desde el embarazo de sus madres, ¿no? Pues cuando una embarazada sufre violencia de género, vive la violencia en su cuerpo, pues no cabe duda que el feto pues ya está sufriendo también esas consecuencias de la violencia. El estrés de la madre, hasta en muchas ocasiones, hasta pues las madres pues caen en problemas de consumos. Puede ser consumos de alcohol, puede ser consumos de droga, pues porque se sienten muy estresadas y agobiadas ante esta conducta, ¿no?, violenta. Claro, eso ya influye en el feto. Claro. Y empezamos ahí un proceso que muchas veces no tiene fin, porque esa situación de la violencia pues se sigue viviendo también en las primeras etapas de la vida del niño. En la infancia, muchas veces los niños, pues cuando sienten que en su casa se vive este problema de la violencia de género, ellos muchas veces hasta se sienten los culpables, sí, ¿no?, de esa violencia de género. Y no son capaces de entender. A mí en el colegio me dicen que no me pegue, ¿no?, con los compañeros, pero yo llego a casa y veo cómo existe esa violencia entre mis padres. Bueno, eso va creciendo, la preadolescencia, la adolescencia, problemas escolares, problemas de absentismo, problemas de calle, etc. De calle, te iba a decir. Muchas veces los chavales se refugian en eso, en la calle, con lo cual conlleva todavía más problemas a veces. ¿Qué síntomas podemos ver en los niños? Porque tú acabas de decir eso, ansiedad, me imagino que incluso problemas de autoestima, antes decías, ahora decías, se culpabilizan. Veremos muchísimos, ¿no?, muchísimos problemas. Claro, el tema de la autoestima, pues no cabe duda que es prioritario. Y luego, pues estos niños van creciendo con unas carencias muy fuertes, ¿no?, sobre todo carencias desde la dimensión afectiva. Un niño se socializa en la familia, un niño es educado en la familia, los principales valores los tiene que vivir en la familia. A veces, pues solemos decir en nuestra sociedad, ¿no?, la escuela también educa, y es cierto, pero la escuela no cabe duda que no debe de suplantar a la familia. Claro. El primer elemento y factor educativo, pues es la familia. Cuando las carencias afectivas se viven desde niños, pues son unos lastres que van viviendo todos estos niños, que no cabe duda que luego pasa factura, ¿no?, pues cuando son adolescentes, cuando son jóvenes y tienen pues una papeleta importante a su favor de ser ellos también en un futuro maltratadores. Claro. Una de las cosas que a mí me preocupa más, sobre todo porque creo que en la educación y en la familia, que es verdad, somos los primeros agentes socializadores, los padres, una de las cosas que me preocupa más es el generar desconfianza
en un chaval, el que hagamos, yo que siempre creo que las personas, todas las potencias maravillosas que tiene el ser humano por desarrollar su creatividad, su capacidad de amar y de darse la generosidad, la solidaridad, y cuando los chavales ven eso en su casa, la desconfianza ante la vida es tremenda, es durísimo. Vosotros veréis allí mucho en el SOAM, ¿no? De cómo se les puede ayudar. Hombre, nosotros, el SOAM y la Casa de los Muchachos, pues no es que tengamos muchos niños o niñas con el problema de la violencia de género. Sí que estamos empezando a tener más con el tema de la violencia filioparental, ¿no? Sí. Yo siempre digo, y es uno de los objetivos prioritarios nuestros, que tenemos que apostar por la prevención. Debemos de apostar por la prevención y lo que debemos de intentar es evitar que se lleguen a vivir pues estas situaciones concretas, ¿no? Y de una manera especial, pues yo sí que incido principalmente pues en el tema de los menores, de los niños y de los adolescentes, porque bueno, yo he optado en mi vida por vivir con ellos, ¿no? Y vivo con ellos y veo esa realidad. Quizás hoy día pues hablamos mucho y hay muchos libros escritos sobre el tema de la violencia hacia las mujeres, pero yo creo que no hay tanto sobre el tema de los menores. Yo creo que sí que debemos de sensibilizarnos sobre esta realidad, porque existe un porcentaje amplio. Uh-huh. Leía datos de UNICEF que, bueno, pues sí, decía que en España vienen a ser unos 200.000 menores los que están en esta situación, pues viviendo, sufriendo de una manera directa o de una manera indirecta este tema, ¿no? Creo que la prevención es necesaria y considero que todos podemos hacer algo en nuestra sociedad, todos. Quienes nos están viendo, si se analizan interiormente, yo creo que pues en la medida en que nos encontremos por la calle con un niño triste, con un niño pues que por distintas circunstancias vive no solo los síntomas de convivir en una familia donde se produzca violencia de género, sino pues otro tipo de síntomas como carencias, ¿no?, que nos encontramos con estos niños, carencias afectivas, etc. Yo creo que todos podemos hacer algo y en la medida en que seamos capaces de ofrecer una sonrisa, de ofrecer cercanía, de vivir desde la empatía. Antes decías, Pilar, pues que es importante que a nuestros hijos, a nuestros niños, les ofrezcamos pues afecto, les ofrezcamos amor, claro, les eduquemos dentro de esta perspectiva de los valores. Yo creo que todos los vecinos, la población, debemos de sentirnos implicados y sensibles a atender y a cuidar pues de todos estos menores. Para nosotros es prioritario, los programas que tenemos, luchamos en Torrelavega por los centros juveniles. Sí. Y los centros juveniles como lugar de encuentro junto a educadores con estos niños. Nosotros en los centros juveniles pues notamos niños tristes. Sí. ¿Y cómo intentamos trabajar con ellos? Pues desde la empatía y desde la cercanía de los educadores, trabajando el tema de la socialización en grupo a través de actividades de tiempo libre. Yo creo que debemos de explotar mucho más lo que es la educación no formal desde esta dimensión del tiempo libre, porque van a gusto. Yo veo niños... Claro. Yo creo, Félix, que tienes toda la razón. Yo creo que desde todos los ámbitos, desde cualquier ámbito, incluso ciudadano, por ejemplo, las asociaciones de padres, donde vemos a muchos niños de forma muy cercana, que no son nuestros hijos, pero que les tenemos ahí y que captamos, podemos, si somos un poco sutiles y nos acercamos con un poco de cariño a los que nos rodean, claro que captamos eso y se pueden hacer muchas cosas, desde asociaciones de vecinos, desde muchos ámbitos, claro que sí. Luego incidiremos un poco sobre ese tema, Félix. Porque, un comentario, por supuesto. Los niños tristes se convierten a veces, decimos aquí, hacemos mucho hincapié en que se convierten en maltratadores. Claro. No todos se convierten en maltratadores, se convierten en adultos traumatizados. Y ves familias enteras que pasan por los servicios de salud mental, que relatan, personas de 30, 40 años, adultos, que relatan los malos tratos que vivieron en la infancia y cómo eso les ha acompañado durante toda la vida
creándoles un lastre importante, muy importante. Sí. Me gustaría destacar que si en algún delito se pone más en evidencia las relaciones psicológicas, es en la violencia de género y la violencia intrafamiliar, ¿no? Uh-huh. Y tal como ha dicho Félix y como Eva y también Arancha, la cuestión es intentar, a la hora de buscar una solución, que venga por la prevención. Y la prevención se consigue, desde mi punto de vista, primero educando uh-huh. A esos menores, tanto en casa y si en casa no se puede porque la familia sea disfuncional en el colegio, de cómo debe de llevarse una relación, cómo debe de ser una relación, porque fundamentalmente todos hemos aprendido de cómo es una familia por la que hemos vivido en casa. Entonces, dependiendo de eso vamos a tener una idea de si una relación es normal, entre comillas, o no. Claro. Y esa normalidad es disfuncional en este ámbito. Decíamos, o han dicho mis compañeros de tertulia, que a veces los niños se convierten en maltratadores. Sí, es cierto, una parte, pero es que otra parte se puede convertir en futuros maltratados. Uh-huh. En cuanto a que adoptan claro, la otra posición, efectivamente, claro. La posición de la madre o la posición uh-huh. del padre, la violencia o la falsa complacencia. Claro. Y lo que se trata es de evitar que en el futuro esa situación se reproduzca, porque yo creo que o al menos uh-huh. mi experiencia me lleva a afirmar que no existe un maltratador sin una maltratada. Es decir, existe esa complementariedad psicológica en la cual es necesario para que un maltratador se sienta dominador, una persona que se deje dominar. Y digo esto de que se deje dominar no porque le guste dominar, sino porque ha visto desde su más tierna infancia de que esa es una forma de actuación que le lleva, bueno, al menos a sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que en ese sentido deberíamos, o la sociedad debería ser consciente de la importancia de darse cuenta de los factores de riesgo, de cuando una persona comienza a actuar de una manera que le va a llevar a ser dominante, cuando la otra persona se va a convertir en dominada. En fin, esa situación sería fundamental y esencial en la sociedad que tuviésemos conciencia de ello, porque casi todo el problema de violencia de género acabaríamos finalizando con él. Una de las cosas, bueno, para empezar, estamos aquí precisamente para lo que habéis dicho, para intentar ayudar, para dar mecanismos, para dar un poco ámbitos a los que recurrir a las personas que se sienten o que descubren, porque a veces estás tan metido en esa espiral, en esa manipulación, que casi ni lo percibes o lo que te está pasando piensas que es algo tremendo, pero que no sabes ni lo que es, como antes decía Eva, no te das cuenta de qué nombre ponerlo. Arancha, yo ahí quiero que nos cuentes un poco cómo precisamente, te lo he escuchado alguna vez decir, cómo suele ser la actitud, cómo evoluciona la actitud de ¿por qué a veces nos cuesta percibir eso? De hecho, a la mujer ni a nadie nos gusta que nos maltraten. Esa es una de los, a veces parece que se hace el mito ese, ¿no? De que realmente es que a ella le gusta y no. Hay que quitar esos mitos uh-huh. de que esto solamente sucede en las casas de los pobres, por ejemplo, que eso es otro mito absolutamente absurdo, o cosas como que es que esa es maltratada porque quiere ya que no. Entonces, fuera mitos, que descubramos que realmente todo el mundo puede ser susceptible de maltrato y que además no tengamos miedo a descubrir cómo es esa espiral, ese vaivén de emociones en el que el maltratador va encajando. Sí, es el ciclo de la violencia que suelo exponer cuando doy charlas en los institutos a chicos jóvenes y demás, porque lógicamente la gente que no sufre maltrato muchas veces no entiende por qué la mujer no da el paso de denunciar, no es capaz de identificar efectivamente que está siendo víctima de maltrato y denunciar. Entonces yo siempre les explico, como digo, el ciclo de la violencia, en el cual hay una serie de fases que son las siguientes: un primer momento de la relación en el que al principio todo va más o menos bien, una siguiente fase que sería la fase de tensión, donde empieza a haber ya unos conatos, unas miradas, unos
gestos, unos comentarios vejatorios o humillantes. Una tercera fase, que ya sería la fase de explosión, donde ya llegaríamos a la manifestación más radical de la violencia, bien sea física o bien sea psicológica, como digo, con agresiones o insultos, vejaciones, humillaciones. Y la fase que puede explicar muchas conductas de mujeres que no dan el paso, que es la fase de luna de miel. ¿Qué supone la fase de luna de miel? El agresor sabe perfectamente lo que ha hecho. Entonces, la fase de luna de miel, lo que él intenta es, para que se me entienda, camelar de nuevo a la víctima, intentarla convencer de que todo lo ha hecho porque la quiere, que realmente la culpable de esas agresiones ha sido ella, que él simplemente lo hace por su bien, porque la quiere proteger, la colma de regalos, y en muchas ocasiones pues la mujer, por el motivo que sea, o simplemente porque sigue enamorada, cree que él va a cambiar, efectivamente, que ha sido un hecho puntual, y que él ha prometido que va a cambiar, y que efectivamente va a cambiar porque está viviendo una luna de miel. Ve un arrepentimiento, en teoría, y la mujer continúa, dice, bueno, pues le voy a dar un margen, le voy a dar un tiempo, porque efectivamente va a cambiar, le voy a dar una segunda oportunidad. ¿Qué pasa? Que esa segunda oportunidad se prolonga en el tiempo y vuelve a empezar otra vez el ciclo de la violencia. Ciclo en el cual estas fases de tensión y de explosión cada vez van a ser más cortas en el tiempo, se van a producir con más frecuencia. Arancha, yo antes hablaba de los mitos, estos mitos o estas barbaridades a veces que se oyen, como lo que yo he mencionado. Eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Sí, efectivamente, a veces se oyen mitos efectivamente erróneos y barbaridades. Y sobre todo también la idea que se tiene de que el tema del maltrato afecta pues, a la clase baja, afecta a una población de una determinada edad, y eso es totalmente falso por la experiencia del trabajo del SAF, que no hablar de perfil de maltratador en el sentido de el maltratador es una persona entre 30 y 40 años, por ejemplo, de clase baja, no. Maltratadores pueden ser chicos jóvenes, menores de edad, y de hecho se está dando cada vez con más frecuencia, gente de edad media, de edad avanzada, con nivel adquisitivo alto, con nivel educativo alto, y las víctimas exactamente lo mismo. No tiene por qué estar vinculado el nivel adquisitivo o el nivel cultural con ser víctima o autor de malos tratos. Javier, ¿vosotros veis cada vez más gente joven? Porque yo creo que entre la gente joven hay una permisividad tremenda hacia la violencia. Y es más, yo creo que el uso del lenguaje e incluso los medios, estos nuevos medios tecnológicos que ahora tenemos y eso, no nos están precisamente ayudando. Es decir, parece que se mantiene que el umbral del lenguaje sea particularmente violento, agresivo, vulgar, soez. ¿Cómo lo vivís desde el juzgado? ¿Cómo lo vivís eso? Pues efectivamente, las nuevas tecnologías que nos tienen que ayudar a comunicarnos, a estar al día con nuestro mundo, con nuestro entorno, pues se utilizan de manera indebida en este delito y en otros, para precisamente conseguir la humillación, la denigración de la mujer, ¿no? Efectivamente, llevas razón al decir que son jóvenes también los que cometen este tipo de delitos, pero es consecuencia de lo que antes he mencionado, ¿no? No hemos tenido una conciencia real del problema hasta hace relativamente poco tiempo, no hemos sido educados en valores de igualdad. O sea, creo que igual generación la que está ahora en infantil, digamos en clase de infantil o en primaria, tiene esa oportunidad, pero los chicos ya de 12, 13, 14 años tampoco han sido educados en esa situación, y por tanto probablemente esas conductas se van a repetir y se van a mantener, salvo que efectivamente tengamos una información clara y demos una información clara a la sociedad de cuándo se produce el maltrato. ¿No? A mí me gustaría destacar lo que ha dicho Arancha del procedimiento de la doble victimización, ¿no? Hay que tener en cuenta que el juzgado de los juzgados nunca solucionan nada, al contrario, vienen a ser la solución menos mala que la sociedad da. Me refiero a que cuando
el juzgado de violencia sobre la mujer actúa, por desgracia ya el maltrato se ha producido. Claro. No sirve para prevenir, sino sirve para castigar, perseguir y también en su caso pues resolver de la manera más, con la ley en la mano obviamente, ese conflicto, ¿no? Pero el problema de que decía antes Arancha es el de la doble victimización de la mujer. Esta doble victimización se produce precisamente en el propio juzgado, pero no por la actuación del juzgado, sino por la actuación que ya previamente ha hecho el maltratador, ¿no? O la persona que está denunciada, la persona que está imputada. En cuanto a que tras haber realizado ese acto vejatorio, ese acto humillante o esa agresión, ya ha puesto en marcha sus mecanismos directos e indirectos para que la mujer se sienta culpable de que lo que le vaya a pasar a su marido o a su pareja no es culpa de lo que él mismo ha hecho, sino que es culpa de la mujer por haberle denunciado, ¿no? O sea, es una cosa tremenda, porque en vez de ser consciente de que o ser consciente la mujer de que efectivamente lo que le ha pasado o lo que le puede ocurrir jurídicamente a su marido es única y exclusivamente responsabilidad de él, porque la decisión de maltratar ha sido de él, pues tenemos todavía que luchar y hacer hincapié en que un gran número de porcentaje donde la mujer retira la denuncia es precisamente por este conflicto de lealtades en el que interiormente se produce en cuanto a continuar adelante y con las consecuencias penales para su marido, o bien retirar la denuncia y que todo vuelva, digamos, a la relativa normalidad o calma, fíjate, que tenía, ¿no? Fíjate, qué paradoja, ¿eh? Sí, es terrible. Sí, es. Eva, ¿cómo se recupera a una mujer, no solamente además ella como persona, cómo hacerla otra vez fuerte y valiente ante la vida, confiada, capaz otra vez de amar a otra persona, a otra pareja? ¿Cómo se la recupera además como madre también? Porque tiene que volver a tener ante sus hijos una autoridad moral que quizás en algún momento ha perdido, y además es a la que precisamente hay que hacerla otra vez apoderada de su vida, de su propia vida. ¿Cómo? Bueno, el trabajo con mujeres maltratadas es un trabajo complejo, ¿eh? Cada mujer está en un estadio distinto. Sí. Hay mujeres que consiguen poner distancia con sus maltratadores. Yo, como digo, que trabajo en un medio clínico, la mayoría de mis pacientes llegan a la denuncia solamente en el último extremo, sí, ¿eh? Cuando ya quieren distanciarse del maltratador, pero el maltratador no lo permite. Uh-huh. Dice, no te vas a separar de mí porque esto es para siempre, o porque esto no sé qué, sí, o porque tú no tienes nada, o porque coge la puerta y vete, que es muy, muy frecuente o tal, ¿no? Las mujeres vienen a la consulta con distintos grados de daño. Depende de factores, por ejemplo, como la cantidad del tiempo que hayan vivido con sus maltratadores, el tipo de maltrato que hayan tenido. Y aquí hay una cuestión muy importante, y es que tendemos a pensar en el maltrato y se nos viene siempre a la cabeza el maltrato físico. Sí. El maltrato psicológico es un problema tremendo y es un problema que no se resuelve generalmente, lo digo con todo respeto, sí, en los tribunales, porque muchas veces es indemostrable. Es indemostrable, no hay testigos de eso, a veces ni los hijos pueden percibir la tensión o tal, pero los comentarios por el pasillo, las amenazas como del cementerio no se sale, de la cárcel sí, todo este tipo de cosas que van. Las mujeres tardan tiempo en recuperarse. Desde Freud se sabe que se olvida o se supera recordando. Hay que hablar los traumas, hay que expresar los traumas, pero también hay que normalizar la vida. Es importante que las mujeres, por ejemplo, encuentren su independencia. Ahora vivimos una época muy mala, estén trabajando, estén activas. Hay que potenciar, es fundamental, potenciar las relaciones con otras personas, que sean relaciones no abusivas, no basadas en el abuso. Las mujeres maltratadas casi siempre están aisladas, porque el aislamiento es una poderosa herramienta que consigue el maltratador precisamente para conseguir su fin, ¿no? Entonces hay que conseguir relacionarlas, que se relacionen con otras personas, que tengan actividades, que vuelvan a disfrutar de la vida, que vuelvan a... Y con los hijos, como os decía antes, pues es muy difícil.
Es muy difícil, por ejemplo, en los casos de separaciones, de maltrato, cuando tú puedes separarte de una pareja, pero nunca puedes separarte del padre de tu hijo o de tus hijos. Y de los hijos muchas veces son utilizados de forma instrumental para seguir machacando a la exmujer en este caso. Claro. Yo quería hacer un comentario breve. Conmigo pasan, rotan los médicos de familia que rotan por el Hospital Sierra Llana, pasan una semana por mi programa. Y es curioso, conmigo sentados al lado en la consulta, sí, cómo la gente viene con unas ideas sobre los malos tratos, sobre las mujeres maltratadas, son unas peleonas todo el día denunciando, los se quedan con todo, los pobres hombres se van a la calle. Y cómo cambian, después de 4 o 5 días rotando conmigo y escuchando relatos de mujeres, cómo ven, no le quiero denunciar, cómo le voy a dejar si no se sabe freír un huevo, es el padre de mis hijos, yo no le puedo hacer esto. O sea, ¿cómo cambian la idea que tenían sobre ellas? Bueno, gracias a todos porque estáis aportando cosas básicas, cosas importantísimas. Si para algo hacemos esto, ya digo, es para ayudar, para que los que estén ahí viéndonos entiendan qué está pasando. Félix, los niños... Antes, y todos han hablado de educación, y tú antes hablabas de proyectos, de ayudarles, de tener esa empatía hacia ellos, de cómo toda la sociedad tiene que estar un poco pues, previniendo todo esto, ayudando, trabajando, navegando hacia todos en el mismo sentido. ¿Qué hacéis vosotros exactamente y cómo hay que ayudar a estos niños para volverles a hacer y para que en el futuro sean personas que vivan confiados, felices, libres, autónomos, responsables? ¿Cómo? Pues nosotros tenemos dos proyectos, ¿no? En Torrelavega, el SOAN, el Servicio de Orientación y Ayuda al Menor, que principalmente pues, trabajamos ese objetivo que comentaba antes, que es el tema de la prevención. Y la prevención desde esta dimensión del tiempo libre. Yo creo que esta educación no formal, creo que la tenemos que seguir favoreciendo mucho. Un centro juvenil es un lugar de encuentro pues, para los niños que quieran acudir al mismo para disfrutar del tiempo libre. Nosotros en los centros juveniles, que actualmente tenemos 3, en Torrelavega, en la Inmobiliaria, en el Zapatón y en el barrio Covadonga, pues lo que pretendemos es, junto a que los educadores, hay 2 educadores en cada centro juvenil, chico y chica, y lo que pretendemos es, además de apoyar en clases de apoyo, a la hora de hacer las tareas, principalmente para gente que viene a nosotros demandando el servicio, ¿no? Desde servicios sociales, los mismos padres que vienen pues pidiendo este tipo de intervención, y los centros juveniles son lugares de encuentro para estos jóvenes donde trabajamos la dimensión educativa, sí, donde se trabajan valores, donde realizamos muchas habilidades sociales, donde la dimensión socializadora en el juego pues es importante. Claro. Es importante que ellos pues nos podemos encontrar niños tristes, nos podemos encontrar niños muy alegres, es importante que ellos entre sí pues jueguen al futbolín, jueguen al billar, estén en el punto de internet, etcétera, siempre controlados por los educadores. Sí. Ahora yo, por ejemplo, estaba viendo en los centros juveniles y en la casa de los muchachos vamos a realizar una salida a final de junio y nos vamos a ir a París. Ah, muy bonito. Vamos a ir a París y claro, no caben todos. Y en la casa de los muchachos ha sido muy curioso porque en lo que llamamos nosotros la hora de familia, que es como una asamblea, pues ellos mismos han decidido quiénes van y quiénes no van, porque se lo han ganado, ¿no? Entonces es un premio. Entonces ellos mismos desde la confianza, desde la cercanía, desde la empatía con los educadores, pues vemos que se favorece ese desarrollo armónico personal, que es lo importante. El problema de la autoestima es muy fuerte en estos niños que viven en familias donde se sufre el problema de la violencia de género. Entonces, ¿cómo ayudarles a estos menores para su desarrollo armónico, personal, emocional, etcétera? Yo considero que el tema de las habilidades, nosotros tenemos un juego que se llama, tenemos 2, Cuentacuentos y Jugatrón.
y el Jugatrón es un programa de habilidades sociales donde por edades un poco pues trabajamos todas estas cosas. Bueno, Félix, ya no tenemos más tiempo, pero yo creo que todos ellos hoy nos han aportado, bueno, muchísimas cosas impresionantes, sobre todo para que sepamos que tenemos sitios a los que acudir, para que sepamos que tenemos personas, instituciones, entidades cerca que nos pueden ayudar. Félix, Eva, Javier, Arancha, muchísimas gracias por estar aquí. Y amigos, no permitamos el maltrato.